De aquí a nada vemos carteles, ¿eh? Se busca. Se busca, puto loco. Me gustaría saber realmente cuál es nuestra deuda de por qué estamos buscando a esa chica. ¿Y quién coño son esa gente? ¿Y quién es esa chica? ¿Por qué la quieren? Es el cordero este, ¿no? El... ¿Esto qué es? Ah. Basura. Coño, apaches. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué coño hay una caja de herramientas un perrito, tío? Nuevo pantalón. Recargador de aerocarril. Al subir o bajar de un aerocarril se recarga el arma. Una puta mierda. A ver, la comparación. ¿Qué tenemos? Carga de toro. Nah, prefiero carga de toro. Lo cogemos, pero no lo equipamos. Un poco... A ver... Si luego podemos desbloquear el llevar más ropa de cada tipo, o sea, del mismo tipo, de puta madre, si no, va a estar un poco difícil tomar a veces las elecciones entre uno y otro. No, no, no. Santa Madre de Colombia. Primer fanático. ¿Por qué adoramos tres símbolos en recuerdo tuyo? Adoramos a la espada para que pueda vengarte. Adoramos al cuervo para que llene la ciudad de ojos. Adoramos al ataúd porque simboliza el peso de nuestro fracaso. Putos locos. Prisionero chino. Este puto racistas todos, tío. Oye, Miyagi, ¿estás bien, loco? Esta paranoia. Shh. Eso era un plásmido, a mí no me jodas. Como lo de las abejas, pero en cuervos. Mientras estés equipado con beso del diablo, mantén y suelta Fire Plasmid. Esto es combate, ¿no? ¿Hay bosses? ¿Qué coño? Para crear trampas, vale. Espera, 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 espera. ¿Dónde? Hijo de puta. Sí, 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 gracias. No les estoy usando mucho. Te estás dando cuenta, ¿no, juego? ¿Por qué, Freddy? Pisa, pisa. Eres subnormal. ¿Qué es esto? ¿Algún vigorizador nuevo? Vaya mochila que me lleva el colega, ¿eh? First Lady. Señora Comstock. Madre mía, es la leche. Ah, para adentro, ¿no? La presentación es brutal, tío. En el otro simplemente pues era el... Vale.
también tiene dos usos. En el otro simplemente era pues la animación de la mano, en este no. En este también, pues bueno, ya veis que aparece un cuervo y demás, es más... para invocar unos cuervos asesinos que aturdan y dañen al enemigo, ¿vale? Para crear una trampa de nido. Coño. Va, pero claro, es que lo tienen que pisar, ¿no? No hace mucho daño, No hace mucho daño. ¿Y si los lanzas? Creo que ya tengo un nuevo plásmido favorito. Mola más que lo de las abejas, tío, no me jodas. Halo ardiente, 70% de posibilidades de que un blanco cuerpo a cuerpo se prenda a fuego. La víctima sufre 300 de daño a lo largo de 4 segundos. ¿Cuál es el sustituto? Te darán águilas de plata. Vamos bien de dinero, Creo que lo voy a cambiar. ¿Esto qué es? No lo sé. Una máquina de café o algo. Desde esa estación llegaré a Monument Island. ¿Ven la estación de la cabina? ¿Aquí dentro? Espérate un momento. ¿Es aquí dentro? Bueno, es por ahí. Entonces, ¿de qué te sirve saltar aquí? Que por cierto, te puedes caer, entiendo que sí, ¿no? Sí. Hostia, las putas naves, tío. Sí, con rollo azul desde la poli, ¿no? Ya ves. ¿Es ahí donde está ella? Es posible. Haciendo turismo. El hop. Tiene muchísimas... mucha más libertad en cierto modo. Porque claro, aquí te podías haber ido, pero te dejabas esta zona. Y de momento esto es el principio. Más de 1000 de dinero. Y más delgada. Tenía los ojos más separados. ¿Qué color de ojos tenía? Policía, hostias. Verde. No lo recuerdo. Sus ojos eran más grandes, entrecerrados. Vale, ¿recuerdas de qué color tenía el pelo? Era pelirrojo. Mira, nos está describiendo. A mí me pareció irlandés. Sí, así. ¿Y qué hay de su temperamento? Era un anarquista, sin duda. Se los distingue fácilmente, la verdad. Ya lo sé. Sí, se parece bastante. Lo mato. Mira, más o menos así era. Y sangre de haber matado a estos cabrones. Señora, es gente buena, ¿no? ¿Tú te vas a mover? ¿Tú me vas a atacar? No, ¿no? Hostias, qué cara de mala leche, Tranquilo, yo te mando a descansar. Allá no, pero porque me sale en verde. Señora. No se chive, Poca cosa. Poco a poco, no hay prisa. Idioti. Oh. ¿Cómo te ven? Coño, que te matas, loco. Buen viaje.
Creo que el tema de lootear, a no ser que... Uf, es que en la gran mayoría solo hay comida. Coño, mira aquí cositas. Vacío. Dinero. 50 de 200. Monedas entre los cojines. 50 de 200, no sé a qué se refiere con eso. Atención, cerrado, prohibido el paso, por orden de las autoridades policiales de Columbia. Estación, creo que aquí ya cambiamos de zona. Sí. Este somos nosotros. 4 del 19 de... ¿Dónde está mi amigo mexicano que me vendía munición, hijos de puta? 1485, tío, soy pobre. en el otro, y él con 1000 de dinero encima, era de putos locos. Aquí nos estamos quedando cortos, a ver. Hace que los cadáveres de las víctimas de los cuervos asesinos se conviertan en trampas de cuervos. Hostias. Y así ya no los tienes que colocar tú y esto. Añade pequeños racimos que aumentan la zona de efecto en alcance y daño. Hostias. Vale, pues ¿cuánto nos falta? ...440 por ahí. Es que no tengo silenciador, tío. Fuck this shit. Asombro misterio en Columbia. Columbia adora y teme estas extrañas visiones. ¿Qué serán? ¿Qué serán estas maravillas que aparecen y desaparecen? Es como un río grieta, la mente más brillante de Columbia guarda silencio. O sea, la tía esa, ¿no? Parecía un rayo grieta o no sé, un... algo entre el espacio y el tiempo. ¿Quién anda ahí? Hostias, no me jodas, tío. Bueno, yo quería hacerlo bien, pero no me dejan. Aficionados. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, ahora, ¿por qué no me deja sprintar? De lado, cuando vas de lado, no te deja sprintar. Cuando te mueves lateralmente. Si, por ejemplo, ahora quieres echar a correr, no puedes. Tienes que quedarte quieto, o sea, ir en línea recta un momento y luego puedes correr. Tienen poquito de dinero estos cabrones. La torre protege al cordero. Bueno, la torre protege al cordero del falso pastor. Y ese somos nosotros, ¿no? Que les ha dado tiempo a hacer la publicidad hasta en un minuto. Desde que llevamos aquí, no me jodas. ¿Cómo? Busca una cabina que lleve a Momentum Island. Una cabina.
Ticketing. Por suerte las máquinas se repiten. Tenía miedo de avanzar y luego no poder volver a comprar esas mejoras. Rollo que cada máquina que vayas encontrando tiene unas mejoras, pues, predeterminadas. Y luego no... Cuando encuentres otras ya no las tenga, pero sí, sí. ¡Hostias! Lamentamos decirle que no se permite el acceso a Torment Island. Debe marcharse. Los empleados deben dirigirse a la isla por el aerocarril. Los aerocarriles, ¿eh? Son lo que utilizaron los polis para llegar a la rifa. Me recuerda al robotito este de Transit, el conductor del autobús. Esa línea lleva a Monument Island, habrá que probar. ¿Y te vas a subir? ¿Ida y vuelta? Tiene pinta. Creo que ahí podíamos bajar, ¿eh? No, da la vuelta. No puedes. Oh, pero cámbiate, huevón. Esta mierda es muy complicada, tío. Se mira, pero no se toca, hijo puta. ¡Oh! Voy a darle escudo. De momento. Recetó el doctor. Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Lluvia! Durante 40 días y 40 noches no dejó a nadie vivo. Como veréis, amigos míos, hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es Columbia sino otra arca? Para otro tiempo. Hostia, interesante, tío. No, por lo menos aprendo cosillas que no sabía. No sé si son inventados o son realmente verdad todas estas historias, pero tiene pinta que sí. Mira, Alejo. Ay, ¿puedes saltar de uno a otro? Uf. En algún lugar, o sea, más adelante en el juego, va a haber obstáculos de por medio, vas a tener que saltar. O sea, me ha puesto un dedo ahora mismo. Idiotes. Quiero el franco, tío. Es que es lo que me refería, distancias y combate a distancias mucho más lejanas que los otros. Hostia, pero no te muevas, tío. Vale. No lo veo. Vale, hop. Hay otro aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura, seguramente podría llegar hasta ahí. ¿Cómo coño construyes una ciudad así, tío?
Combina cosas raras, combina hélices. Luego propulsores para mantenerse flotando. De putos locos, tío. ¿Cómo? Es... Ah, es por ahí. Vale, vale. Ice, ice, baby. No, pero engánchate. Ah, que tienes que estar... Tienes que estar cerquita, eso sí. Y ahí te vuelves a enganchar, ok. Este loco parece un poco más... Lleva en casco, ¿eh? ¿Era alguna versión más avanzada? O sea, ¿qué ha pasado aquí, loco? Vela por mí y dame fuerzas. Padre Washington, escucha mi plegaria. Ocúltate entre la multitud. ¿Qué coño, tío? Ahí, ¿les puedo disparar? No vaya a ser que luego se levante el tío. Me quito de problemas. Ya está. Ha sido culpa del padre, ¿eh? ¿Qué coño, tío? Hostia, mal rollo. Putos lunáticos. Hasta los propios soldados son fanáticos de esos, tío. Y rezar, ¿no? ¿Qué? Esto es rollo el momento del día que utilizan para rezar. Donde no pueden hacer nada malo, ¿o qué? A ver, bueno. Tengo que subir al tejado y coger ese aerocarril a Monument. Oye, yo no sacaré el final malo si hago estas mierdas, ¿no? No lo sé. A ver. Quedas perdonado. Que Lady Comstock lo bendiga. Tomar por culo a todos, tío. No mates a un hombre indefenso, pero es que luego estos hijos de puta nos dan unos problemas que te cagas. A ver, no sé si justos estos luego... A ver, entiendo que no, que estos una vez los dejas aquí a su puta abuela no vuelven a salirte, pero bueno. Por seguir un poco el rollo, ¿no? Hijos de puta. Sé por qué has venido, falso pastor. Veo todos los pecados que ennegrecen tu alma. Wounded Knee. Los Pinkerton. ¿Coño? La bebida y el juego. Y, naturalmente, Ana. Ana. Y ahora, has venido a por mi cordero para saldar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saldarse, Booker. No me conoces, amigo. La profecía es lo mío, Dewey, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, DeWitt. Claro que contigo siempre lo hace, ¿no? Siempre acaba con sangre. Dios. ¿Qué coño? ¿Puede influir en ti? Somos un pieza de mucho cuidado, ¿eh? Juego, alcohol... Ana... ¿Tu pareja? ¿Hija? ¿Tu perro? Está usando la muchacha esa que estás buscando por algo turbio. Ya, pero es que... Sí, en eso tienes razón, pero...
esta deuda que nosotros tenemos que pagar con aquella gente. No hay otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué la necesita? Sí, estos la están usando para algo turbio. Es lo mismo el uso que le quieren dar estos putos aficionados con la gente que nos, que le tenemos que saldar la deuda. ¿O para qué coño la quieren? O sea, no sé. A ver si nos comentan un poquito más, porque de momento estamos algo perdidos. Vienes a descarriar a Comstock, mi cordero, pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la Sodoma de la que procedes! ¿Sodoma qué era, tío? Algo como rollo, no sé. Algo malo, ¿no? Gente despreciada, no sé muy bien lo que significa. ¿Este es el que lidera todo esto? ¿O simplemente un... no sé, como un guía espiritual y ya está? ¿Qué coño? Joder. Profeta. Es un profeta. Profetízame este hijo de puta. Va, ahora sí que ya no hay vuelta atrás. Tiene superpoderes o algo, ya verás. Puede ser, ¿eh? ¿De dónde saquen todos estos plásmidos o algo así? El hecho de que los enemigos corran, se tropiecen, hostia, es mucho más realista, tío. Un poco más inútiles, pero... abrir puerta, vale, aquí están los controles, pero un momento. Un momento, porque seguro que nos dejamos cosas. Sí, hay que descubrir por qué. Y ahí entendemos un poquito más de la historia. Sí, el resto de cositas que nos han contado a través de, pues, esos audios, etc. Es para, pues, ambientarte un poco más y demás. Pero realmente de la historia en sí, poco. A ver, este es el principio del juego, pero no sé. Es BioShock, luego tiene sus... no sé, sus... sus comidas de cabeza, a ver qué coño pasa realmente. El mundo... del profeta. ¿Señora? No pasa nada, no te voy a hacer daño. Ahora le disparo. No quiero matar gente, tío. No voy a matar más gente. Pobre gente, tío. Quédate ahí, y todo irá bien. Bien, seguro que puedo poner esto en marcha. Es el loco. Lo perdona todo, pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. Hostias. Había que matarla, tío. Hija de puta. Acababa de decir que no iba a matar gente, ¿no? Voy a matarlos a todos, tío. Aunque saqué el final malo, no me jodas. ¿Te imaginas que si la mata se puede evitar? Pues sería la hostia. A ver. Aún no tenemos dinero, tío. Increíble. Cerrado por orden del profeta. Y si no tiene superpoderes, la chica... ¿la estarán criando como para ser la líder de todo esto? Algo tiene que haber detrás de todo eso.
adentro. Vale, va a ser un buen momento para tomarme un pequeño descanso. Molaría que al final del todo conecte con el bio, con los otros Bioshock de alguna forma. Busca a la chica. Vale, darme... nah, un minutillo. Esta zona parece... tendrán encerrada en este lugar. Ah, ¿es aquí? Esto parece un poco distinto al resto, ¿eh? Hay más vegetación. ¿Cómo? Ah, es lo mismo de antes. Hostia, artísticamente es una locura, tío. Se tomaron tiempo, ¿eh? No sé si esto iba de la mano de otro estudio, si lo hicieron aparte o qué coño, pero... que por cierto, ¿por dónde entramos? ¿Está cerrado? Close. ¿Qué, hay que hacer algo en la fuente o qué? Es posible. O estoy ciego, que también es posible. ¿Cerrado? ¿Cómo que cerrado, tío? Ah, hostia. Tengo retraso. Claro, es que no estoy acostumbrado a esta mierda, ¿sabes? Vengo de los otros, sí. ¿Es ella? La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Coño. Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión, porque soy medio instruido. Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña. ¿Saben lo de esa cosa de arriba? La espían todo el día, y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar. Zona de experimentos, un rollo... laboratorio. Especimen, morfología. Año 1. Año 5. 11, 17. ¿Es ella? Eso digo yo. Vox Populi? Crime Board. Tabla de crimen. ¿Pero de qué es esto? Asesinatos. Asesinato. Intento de asesinato. Art robo, ¿no? O sí, ¿no? Dacoit. Robbery. Vulgar. Burglary. Vulgar. Theft. Misceláneo. Les Laus. Total. 13. H. Y putea que es el resto. Cuarentena. ¿Qué se supone que es todo esto, tío? Siphon Passive. Año 4, 11, 13. Verás. ¿Qué coño? Rojo. ¡Ah! ¿Rojo, verde? ¿Es un puzzle? ¿Qué coño es esto? ¿Rojo, verde? ¿Rojo, verde, blanco? Sangre.
Un cuarto oscuro de estos. La han estado observando. Mira, otra reliquia. Hay unos de estos que son iguales, pero tienen una manivela. Y un día, en una clase, bueno, cuando iba yo al instituto, en historia, vino el profesor con una máquina de estas, con un proyector que tiene una manivela, ¿sabes? Hostia, menuda reliquia, tío. Es imaginar tu futuro y otra verlo. Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor. Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo. Yo caeré antes ¿coño? De que el trabajo esté acabado. Pero ella asumirá mi labor. El Señor me llama a su seno. Siento su amor en cada tumor, porque son el tren que me lleva a su estación. Y marcho contento, sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal. Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero. No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños. ¿Mm? Siento el amor en cada tumor, tío. Y pues eso, nos quedamos todos flipando con aquello que trajo. Estábamos dando en aquel momento el tema de la historia musulmana. Y en el proyector pues había imágenes de cómo era una mezquita, de las partes que la forman, el minarete aquel. Que hay una cosa bastante graciosa. Bueno, estaba la zona de rezo, el minarete, que es como la torre que tenía, que tiene cada mezquita. Y yo no me quedaba, no me metía en la mente el nombre de minarete. O torre de, pues, de vigilancia, o creo que era la otra forma de llamarlo. Y sabéis que puse en el examen, tío. Porque luego sacaba, en el examen nos pusieron una imagen y tenías que poner las partes que la formaban. Simplemente pues te salía una flechita y tenías que poner que era esa parte. Pues yo puse en el minarete, pues puse una atalaya del puto Assassin's Creed, ¿sabes? Obviamente me lo digo por fallado, pero... Digo, en el Assassin's Creed lo llaman así, ¿sabes? ¿Esto qué es? Hostia, hay ganzúas, tío. Well done. The example phrase has been... ¿Disip? ¿Disip? ¿Qué coño es todo esto, tío? ¿Tengo que apuntar eso? No tengo ni puta idea. Música. No sé qué es esta zona. ¿Hola? Library, dying room, dressing room. O sea, librería, dying room es la de cena, ¿no? Rollo donde comes o donde pasas el tiempo. El vestidor, el baño, conservatorio y donde duermes, habitación para dormir. Vale, intenté dar explicaciones. Hostia, Assassin's Creed hay se llaman atalayas, ¿no? Pero no, no colo. Mi compañero de mesa en aquel momento le dije, tío, atalayas del Assassin's Creed. Dijo, es verdad, tío, debería de haberte lo dado por válido. Es ella. No te está... Ah, desde aquí la observan, tío. Putos mirones. Te has hecho daño, ¿eh? Eso es un dedal de esos, ¿no? ¿Qué se llama? Para coser.
Ah, no, es que ha perdido un dedo, tío. Ni dal ni pollas. Yoyito,